Hello, hello, chicos. Good night. Well, good evening. Just give me a second, guys, porque veo la cámara un poquito blurry. Okay, I think that is kind of better. Creo que es un poquito mejor. ¿Cómo están, chicos? Joshua, Edwin, how are you guys? How are you? How are you? I cannot hear you very well. I don't know Yeah. if it is my ears or what. Really? I think, oh well, it's better now. How are you? Fine. How is your dog feeling? He's better? Yes. Only for $5. I still cannot believe it. Believe me, I'm still shocked, you know. I told you, I think, that I have a friend from the university and his dad works in Chigopet. He's like the boss, el jefe. And I told him today when I saw him, and I was like, and he was like, yeah, it's only for $5. Some people get surgeries, operaciones, for less than $5. And I'm like, why? That is true. It's amazing. Pretty good. Yeah. But I'm happy because he's better. Me alegra que se sienta mejor el perrito y que siga mejorando. Yes. Ya le administramos la primera dosis. ¿Y cuándo te lo van a volver a ver? El domingo tengo que ir a traer los resultados de los exámenes. No lo tengo que llevar, solo me van a dar el medicamento. Sí, pero en base a medicamentos es mejor. Y hasta trasladarlos a veces te da como problemitas, estarlos moviendo a los pobres perritos de arriba para abajo, te lo juro. Andaba bien ansioso de tanto ver tanto perro. I know. Pero es tranquilo, bastante tranquilo. Yeah, he looks pretty cute. Se ve bastante, bastante tierno el perrito. And hopefully he's going to be better. Espero que siga mucho mejor. Oh, primero Dios, siga Hopefully. mejor, mejore Hope so. bastante. You'll see. Vas a ver que sí. Ojalá. Mauricio, Edwin, nice to see you. How are you guys? ¿Cómo estamos, chicos? Good. Bien. Bien. Edwin, you cut your Hola. hair? ¿Te cortaste el Yes. pelo? Soy yo, Edwin. Yes, me lo corté. Te lo cortaste, right? Very good. You look good. Te ves bien. Es otro, dijo usted. Es otro, dije, ¿quién es ese? Dije yo. Pero cuando vi el nombre dije, ah, sí, ya me lo puedo, es de los míos. Va que sí. Yeah. Mauricio, how are you? Tired. Hello, miss, and good evening. Good evening. You're tired. Yeah. How was your job? ¿Cómo estuvo el Stupid. trabajo? It's so hard. Hard, really. Yeah. I come here, this, and everywhere. I know. You know, les voy a contar. Siempre les cuento algo al principio de la clase. Hoy, para variar, yo para ir a la universidad tengo que salir de mi casa a las 4 de la mañana. Si no, yo no llego a tiempo, aunque quiera. Y ayer yo siempre pongo el teléfono y les voy a enseñar. Creo que va a agarrar la alarma. Yo tengo como 10.000 alarmas. Sí. Pues resulta que yo tenía esta mentada alarma. Y yo la tengo para las 3:30 o a las 3, depende de qué me tenga que arreglar o qué días no. Y ahora dije, no, no me voy a arreglar, solo me voy a meter la ropa y me voy a ir. Y allá en la U me maquillo, porque yo entraba tarde a clases. Y resulta que la puse, ayer andaba tan dormida, más dormida que despierta, que me met, o sea, que la puse para las 3:30 p.m., no a.m. Y la alarma no me sonó. Y de la nada viene mi papá en la mañana y me dice, como a las 4:30, me dice, mira, ¿qué pasó? ¿Y te dormiste? Y yo, me dormí, no la escuché, así que no fui a la universidad, ¿me entiendes? Así que me quedé sin dormir al aula. Y lo peor que me quedé sin ver las notas de la materia que más me tiene preocupada y no me acordaba y me acabo de acordar, así que ya me entró la ansiedad. Anyways, se lo juro. But anyways, guys, you know, it's funny. Es bastante gracioso. Igual para las niñas que les había contado ayer, decía, me fui a arreglar la uña que andaba mala. Ayer que le chismeé a las niñas que la andaba mala. Yo me la fui a arreglar. Okay, guys. So,
We are going to wait only 2 more minutes, okay, for Danny, I think Fatima and Natalie are coming. So we're just going to wait 2 more minutes, chicos. Okay, solo vamos a esperar 2 minutitos más. Se lo voy a poner acá. Okay. Very good. And today, guys, I changed the topic. I know that I told, well, I sent a message to some of you to please try to be here in the class. Because today I'm going to teach you the first grammar point in English. It's the most, it's the easiest topic, I guess. Es el tema más fácil. And please be aware, ya les digo, voy a hacer que se levanten, que se pongan de pie, que se muevan, o que hagan cosas, okay? For the warm-up. Okay. So be aware and be ready for that, okay? Estén listos y preparados para eso, chicos. Because it's going to be a very good, you know, it's going to be very good and very funny today. Okay? So Fatima is coming, Natalie is coming too. Hola, Fatima, Natalie. Good evening, girls. Hello, Miss Vane. How are you, Fatima? I cannot hear you if you're talking. Muy bien. Good. I like the color of your blouse and the color of your background. Me gusta. El color. Pretty good. That's pink. My favorite color. That is my very good. That is my favorite color, you know, in the whole world. So, pretty, pretty good, guys. Okay, chicos. Bien, Natalie, ¿cómo se dice de tu dolor? ¿Ya estás mejor? Hola, buenas noches, compañeros. Sí, gracias a Dios, ya ando nice. ¿Compraste las pastillas? No. No las compré. Pero mírenla, yo ya la tengo agregada en mis contactos y ahora en la mañana voy viendo y la voy viendo como a las 3 de la tarde que sube un estado del McDonald's. Y yo dije, oh my gosh. Y yo estaba hablando con Joshua en la mañana que tenía antojo de comer cosas. Contigo creo que lo estaba hablando en la mañana, Joshua. Y me sale Natalie con esto. And I was like, oh my gosh. Estos chicos están haciendo que yo gaste el dinero que no tengo. Es que sí, son riquísimas. Uno no lo puede evitar. I know. ¿A quién le gusta el McDonald's, chicos? ¿A quién le gusta McDonald's de ustedes? Wow. McDonald's. Sí, so, dice Fátima. Why, Fátima, ¿por qué? ¿Cuál te gusta? Burger King, Wendy's, Pollo Campero, ¿cuál es tu favorito? Bueno, de hamburguesas, creo que solo hay Wendy's y Burger King. No te puedo oír, Fátima, sorry. Es que se me va la cámara de repente, ya no lo tranquila. Veo. Hamburguesas no mucho. Ah, no. ¿Cuál es tu favorita? ¿Pollo, pizza? Comida, sí, natural. Ah, comida típica, ¿verdad? Ajá, sí, correcto, cabal. Carnita, arroz. Yo eso como generalmente. Yo ya me dijo ahora, ay, voy para el gimnasio a levantar 200 libras. De comida. You know, yo soy bichita todavía, entonces yo todavía puedo matarme el organismo con Coca-Cola. De hecho, mi desayuno en la U son 2 pupusas y 1 Coca-Cola, todos los mentados días. Y si no, me compré las pupusas de la Coca-Cola sola, así que imagínense mis riñones deshechos, ¿verdad? Y la Natalia está con cara de, oh, se va a morir. Así es mi hija. Sí, es que es la edad, o sea, en mí yo creo que es la edad, ¿saben? Porque sí es como bien, I don't know, I love it. A mí me encanta la comida chatarra. A mí, la persona que me quiera ganar, me gana con comida chatarra. Así, literal. A mí me dicen, dame tu dirección. Yo se la doy porque yo sé que la gente me va a mandar comida, se lo juro. Like, hay que decirle al árabe. Oh, sí. Ay, chicos, mi vida fuera tan feliz. Allá los pierdo desde Dubai. Ok, guys. Bueno, vamos a comenzar. It's already 7:07. Yeah, 7:08. And old. Oh my gosh, escuchen, me ando tan mala. 7:08. So we are going to start right now with the topic for today. Today is Wednesday. Yeah, today is Wednesday. Tomorrow is our last day. And next we have vacation. So the whole next week, guys, no classes, okay? Van a tener descanso. Solamente van a tener clase el lunes, los chicos del grupo de conversación extra. El lunes, okay?
Pero de ahí los Yes. demás días, you're free. Okay, it's going to be Monday because I check and most of the people write Monday. Okay, so guys, today we're going to see the present continuous is our first grammar topic. I really want you to pay attention. You know, I want you to pay attention. Quiero que estén súper concentrados, por favor. Quiero que sí le metan porque sí es como un tema gramatical. Aquí sí vamos a conjugar. Entonces, please, guys, try to be here, okay? Natalie, help me reading the agenda for today, please. Warm up, grammar and point. Let's practice. Thank you so much. So as we, this week, we are going to have the warm up, grammar point, and we are going to have our practice, all right? So as the warm up, guys, and I told you, we are going to be learning verbs, okay? Para, desde el momento en que empezamos a conjugar y a ver tiempos gramaticales, tenemos que irnos memorizando verbos, okay? Verbos en español. Tenemos dos tipos de verbos, eso se lo voy a enseñar después. However, it's very important for you to start memorizing them, okay? Entonces, para este warm-up y para este juego, vamos a hacer un juego de mímica, ¿sí? Vamos a hacer un juego de mímica. Entonces, como les dije que iban a estar preparados para levantarse, para sentarse, para moverse, okay, we are going to play mimic. Here is a list of some verbs that are normal verbs or regular verbs most of the time. And what are we going to do? Vamos a seleccionar a alguien. Ok, yo voy a escribir un número, solo que aquí tengo something to write, voy a hacer, I'm going to write a number, and the person that finds the number, o la persona que me adivine el número, va a hacer una mímica de uno de los verbos que estén ahí, ok? Good? No, I know guys, but I want you to get up and be ready, ok? So it's going to be a number. How many do we have? One, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8. Sería bueno que nos diera un ejemplo. No, I'm not going to give. Okay, an example. If I get cry, cry is llorar. So, oh my gosh, mis niños no quieren estar participando. Hello, is a good idea, this usual. You yes. Can try. You can yeah, show. I already did it. Okay, ya les hice la mímica. Ah, okay. Yo quería la de dance. No, I of course no. Oh my gosh, me metió una pestaña en el ojo. Oh my gosh. Sorry. Hoy sí va a llorar de verdad. Sí, ajá, por andar, es que me acabo de echar el maquillaje, se lo juro, literalmente. Pura seca. Oh my gosh, qué dolor de ojo. Well, anyways, for that, Joshua is going to start. No, I'm kidding. Okay, chicos, bien. Entonces, ¿el verbo cuál va a ser? Un verbo que inicie con su nombre, con alguna letra, nombre o apellido. Y si no, los demás del grupo van a escoger. Yo les voy explicando cómo lo vamos a hacer, ¿ok? So, tienen que decirme un número del 1 al 10. I'm gonna write it here, ¿ok? Ok, I already have it. So, let's start. Edwin, number from 1 to 10, please. I cannot hear you. Five. No. Joshua. Ten. No. Natalie. 7. No. Danny. 4. Oh? 4. 4. No. 4. Jennifer. 2. No. Fatima. 1. No, Mauricio. 5. No. Quiero ver, 5 ya me lo habían dicho, ¿no? ¿Verdad? No, no, ya me había dicho 5. Ay. Nobody, right? Yeah, Edwin. Ay. Other number. From 1 to 10, guys. Edwin, otro número. Three? No. Joshua. 7. Ah, ya lo dijeron. Solo queda 6. Ya lo dijeron. Hay otro que no me han dicho.
Five, ya lo dijeron. Ya me dijeron five, ya. Yeah. Nine. No, they already said it. They're only missing one number. Zero. No. One. The only number. Eight. Thank you, Joshua. Very good. So you're the first one. Yeah, Lucy, guys. No es por querer hacer el daño. Acá tengo el ocho, miren. Okay, no problem. No problem. Okay, no problem. So, Joshua, because you're the first one, you can choose the verb that you want to do a mimic, okay? Como se hace el primero, tienes derecho a hacer el verbo. El que tú okay. Quieras. Verbo read. Read, okay. Yes. Where is it? Read, okay. Read, read, yes. Read, yes. Okay. Very good, Joshua. Claps for Joshua, please, guys. Thank you. Okay. Thank you, Joshua. Okay, so I'm going to write another number, guys. Let's go. Okay, no, ahora empecemos con Mauricio. Seven. No, Gianni. Five. No, Fátima. Listen. ¿Cuál? Dijo verbo. Ah, no, no, no. Another number. Otro número. Seven. Ya lo dijeron. Five. Ya lo dijeron. Six. No. Natalie. One. No. Jennifer. Four. Yes. Four. Oh my gosh. Here is it. I mean, here is it. Four. I guess here. Okay, Jennifer. Joshua, because you were the first victim, just choose the verb that you want her to do a mimic. Como tú fuiste el primero, tú elegís el verbo que quieres que imite. ¿Qué verbo quiere imitar? Ay, voy a andar amable, Joshua. Oh, no. Clean. What? Bear clean. Clean. Limpiar. Escalar. Limpiar. No, limpiar. Quiero ver. O si no, otro verbo para que lo pueda hacer más rápido. Sí. Solo se limpia la cara y ya. Ah, yeah, you can clean your face. It's fine. Mala cara. Con la misma camisa. Yeah. Okay. Great, guys. Okay. Very good. Thank you. Yo pensé que estaba llorando. Tiempo. Ni modo, lo siento. Meter a muerte súbita. Jennifer, choose a victim and choose a verb. Escoge un participante y escoge el verbo que querés que imiten. Verbos, o sea, I mean. O sea, realista, ¿verdad, guys? No me van a salir con Klein, ¿verdad? Ahí para que se esté trepando en la pared, va, y de aluminio, no. Natalie. Ok. Which verb, Natalie? Hay un Dios que todo lo ve, compañeros. Listen. Listen, ok. Escuchar música. Ya. Yeah. Very good, Natalie. Que tengo los Natalie, just a victim, please. In Edwin. Which verb? Cook. He cannot cook right now. So another one. Think. Think, okay. Edwin, hagamos el verbo think, por favor. Ya lo hizo, creo. Yeah, he's doing it actually. That right is now. Yeah. Yeah, good, Edwin. Thank you. Edwin, choose a victim. Elige una víctima y un verbo que querés que haga. Um,
Mauricio, ya. Ajá, Mauricio, ¿cuál verbo querés que haga? I would El say dance, right? Yo drink. quisiera ver a Mauricio bailar, Dance. right? Drink o drink, no es tomar agua. Drink. 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 Okay, drink. Drink a coffee. Drink a coffee, Oh. drinking a coffee, very good. Ya estaba listo. Yeah, he was ready already. Thank you. Yeah, Mauricio, was right. choose between Gianni and Fatima, please. And Jenny. Which verb? Dance. It's Mauricio's Room. time. Room. No, I don't know about room. Run. Yeah, run. How? Very Yes. good. Yeah. Good, Yanni. And last but not least, Fatima. Yanni, choose a verb for Fatima, please. Okay, dance. Dance, Fatima. Lick, no puede ser que me haya dicho eso, Lick. That, Fátima. Ok, dance. Very good. Okay, guys, thank you so much for participating. It is very good because you can actually learn and remember the verbs, right? Cuando piensen en dance, se van a acordar de Fátima, y cuando digan run, se van a acordar de Yanni, y cuando digan drink, se van a acordar de Mauricio con el café, okay? So guys, Yeah. please take a screenshot for this verb, please, so you can start learning them, okay? Please take a screenshot and let me know when you're ready. Ready. Thank you. Okay, bien, chicos, entonces vamos a comenzar con la clase en sí, ya después de haber jugado un ratito. And let me see. Okay. We are going to start with the grammar point, and today we are going to see the present continuous statements. Hoy vamos a ver el presente continuo. El presente Teacher, continuo. Yes, tell me. ¿puede poner otra vez la imagen que no tomé la foto bien? There you go. Sorry. It's fine, it's fine. Okay, Take your time. ya. Thank you. Ya. Okay. So, guys, let's start. El presente continuo, chico. El present continuous. Repeat, guys. Present continuous. Present continuous. Present Guys, continuous. repeat. Present continuous. Thank you. Chicos, ¿para qué me sirve el present continuous? El present continuous es un verbo que es un tiempo verbal que utilizamos. Mauricio, tell me. Tell me, tell me. ¿Qué significa statement? Statements son oraciones. Okay, thank you. Oraciones, ya. Yeah. Ok, chicos, entonces, el present continuous, como les estaba diciendo, es un tiempo verbal que utilizamos para decir acciones que estamos haciendo en este preciso momento, ¿ok? Acciones que estamos haciendo ahorita, ¿ok? No son acciones que hacemos en pasado, ni en futuro, ni en un presente normal. Es acciones que hacemos en este preciso momento, ¿ok? Primera regla del present continuous, acciones que hacemos en este preciso momento. First rule, ¿ok? For example, I'm talking. Estoy hablando porque ahorita mismo estoy hablando, ¿sí? For example, you are listening. Ustedes están escuchando porque ahorita mismo están escuchando lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Otra regla, chicos, es que el present continuous siempre, siempre, siempre va a tener la misma estructura, ¿ok? Vamos a manejar la misma estructura y va a haber una característica en el verbo que vamos a aprender. Pero comencemos en sí a ver el present continuous statements, ¿ok? Acá, chicos, para crear el present continuous, ya les voy a poner la fórmula porque vimos que con fórmulas es un poquito más fácil, ¿verdad? Entonces, esto, chicos, es lo que les dice la plataforma. I'm not, you're not, she's not, we are not, they are not, it's and it's not. Esos chicos recuerdan que son contracciones del verb to be, ¿verdad?
¿Se acuerdan que nosotros lo que hacíamos era que poníamos el apóstrofe y contractábamos? Estas de acá que les estoy mostrando son affirmative statements, ¿ok? Son las afirmativas. Y ya aprendimos que cuando es un negativo, solo le agregamos el ¿qué? Not. Very good. Solamente le agregamos el not. Entonces, acá ven que está utilizando wearing. Y al final, ¿qué característica pueden ver en este verbo? ¿Qué le ven de raro al verbo? La terminación. Exacto. Este verbo termina en ing, ¿ok? Los verbos, todo lo que utilicemos en el present continuous, como característica, van a terminar en ing, todos, ¿ok? Acá no utilizamos el base form de los verbos, acá no utilizamos ningún otro tipo. Todos terminan en ing, ¿ok? Si están en un examen y no me lo ponen con ing, está malo, así, ¿ok? Entonces, acá podemos ver, she's wearing shoes. Ella está utilizando zapatos. She's not wearing boots. She isn't wearing boots, ¿verdad? Vamos entendiendo eso. Esto es lo que ya habíamos visto, ¿verdad? De un afirmativo y un negativo de un verb to be. ¿Ok? ¿Vamos bien? Clear. Ok. Dentro de esto, chicos, tenemos un segundo tema que son las conjunciones. Las conjunciones son como conectores en inglés, ¿ok? For example, it's snowing and it's very cold. And significa también, ¿ok? O también puede significar y. Se lo voy a escribir ahorita en el chat, como hacemos siempre, ¿ok? También. Y. Sería el significado, dependería de la oración. Del contexto. Por eso te estoy poniendo también e y, porque por lo general esos son los dos significados. For example, it's snowing and it's very cold. Está nevando y también, y está muy helado o también está helado. Podemos utilizar los dos contextos de la palabra and. Y luego tenemos but. But sí solo tiene un significado y es pero. I'm wearing a coat, comma, but I'm not wearing boots. Estoy utilizando una chaqueta o una capa, pero no estoy utilizando botas. ¿Ok? So, and puede significar también o el y but significa pero, ¿ok? Son conjunciones que les van a ayudar, es como un pequeño tip que les van a ayudar al momento de hablar si quieren decir dos cosas o más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo formamos el present continuous statements? Me pueden preguntar. Tenemos subject plus verb to be plus verb with the ing form plus complement. El sujeto más el verb to be más el verbo con la terminación ing más el complemento. Esta es la única fórmula que vamos a utilizar. For example, subject, you, usted, tú. El verb to be, ¿cuáles son el verb to be, chicos? Digan el verb to be otra vez, que no me acuerdo. Are, is. Ok, díganmelo completo. I am, you are, he is, she is, we are, they are. They are. It is. Very good. Entonces, chicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es utilizar el sujeto, en este caso, you, he, she, I, todo lo que ya sabemos. Le sumamos el verb to be. Luego le ponemos el verbo con ing. Dentro de los verbos, ya les voy a explicar eso, hay algo que se llama base form, que es la base del verbo. ¿Ok? ¿Cómo sabemos cuál es la base del verbo? Buscamos el verbo en algo que se llama infinitive, el verbo en infinitivo o en infinito. ¿Por qué se buscan así? Porque ese es el verbo tal cual. A ese verbo tal cual se le hacen las contracciones, añadiduras y demás. For example, en este caso, el base form o el infinitive sería wear. Wear. Ese es el base form. A eso que se le hace a wear, se le agrega ing. Y se forma wearing. ¿Ok? Si queremos decir, por ejemplo, run, que es correr, run. Y se le agrega más ing,
Esto me da running. Mañana les voy a enseñar las reglas de cuando le agregamos una letra, dos letras y así, ¿ok? Eso lo vamos a ver mañana. Pero básicamente se forma así. Si tenemos otro verbo, por ejemplo, read. Read es la base. Plus ing. ¿Cómo se dice? Reading. Reading. Very good. ¿Otro verbo, chicos? It. Free. Free es verbo. Free. Cook. Free, ¿como qué? ¿Como gratis? Yeah. ¿O free de libre? No, pregunto si free es verbo. ¿Cómo se escribe? How do you write it? F, free. F, R, I, E. No, free is a noun, es un sustantivo. Ok. Uh-huh. Otro verbo, chicos, for example, ¿qué verbos se les pueden ocurrir de los que vimos en la warm-up? Cook. Cook. Cook, very good. So, cook es el base form. ¿Qué le agregamos? ING, ¿qué se forma? Cooking. Cooking. Very good. Hay algo, chicos, en inglés que igual lo vamos a ver mañana, que se llaman verbos irregulares e irregulares. Unos que cambian y otros que no cambian. En este tiempo verbal, por eso es tan fácil, porque aquí no nos importa si son regulares o irregulares. Siempre vamos a respetar el base form y le vamos a agregar ING. Y es lo único que tenemos que hacer, ¿ok? ¿Estamos claros con eso? Yeah. Very good. Entonces, yes. Le agregamos ING, que se forma verb plus ING. Y luego le agregamos el complemento. For example, you are wearing shoes. Tú estás utilizando zapatos. ¿Ok? They are not wearing shoes. Ellos no están utilizando zapatos. ¿Sí? Are, si ven aquí, ya no se usa como un verbo, como lo habíamos aprendido. Are aquí ya se vuelve un auxiliar. Algo que nos va a ayudar a darle sentido a la oración. ¿Ok? ¿Cómo vamos con esto? ¿Tenemos dudas hasta ahorita o vamos bien? I have good. A question. Tell me. Ese verbo, esos verbos que le agregan ing, yo recuerdo que le dicen verbos, es como un gerundio. ¿Gerundio? Es un gerund, te estás adelantando. Ah, perdón. Porque el gerund, o sea, sí está bien, de hecho, porque ese es un gerund. Se le conoce así por lo general, pero ahorita me lo voy a ponchar si les llego a explicar como que si fueran gerunds. Porque en inglés hay un gerundio directamente como se usa en español. Entonces, yo lo que les recomiendo es apréndanselos como verb ing form, ¿okay? ¿Ok? Verbos de forma de ing. Luego ustedes van a ver cuando aprendan los infinitives y gerunds, que es otro tema, ahí van a aprender a diferenciarlos, ¿ok? Pero ahorita estamos aprendiendo el tiempo gramatical, y como el tiempo gramatical, lo vamos a aprender como ing form, ¿ok? But very good question, yeah, very good question. Chicos, ¿cómo vamos con eso? ¿Tenemos dudas? ¿No? No. Ok. Creemos ejemplos para familiarizarnos un poquito con el tema. ¿Cuál era la fórmula? ¿Quién anotó la fórmula que me la pueda decir? Subject. Wait a second. I'm gonna write. Ok. Subject. Plus verb to be. Plus verb to be. Plus verb. Plus. ING. Uh-huh. Plus qué? ¿Le falta algo ahí? Complement. Very good. Ok. Viendo esta estructura, quiero que cada uno de ustedes me dé un ejemplo. Utilizando, si me quieren decir teacher, el ejemplo en español, está bien, lo vamos a hacer en español y lo vamos a hacer en español. Veamos, quiero ver. Jenny, help me with the first example, please. I am listening. I am listening the favorite music. My favorite Lucy. My favorite music. Very good. I am listening to my favorite music. Estoy escuchando mi música favorita. ¿En qué momento la estás escuchando, Yanni? Ahora, the present. Ahorita mismo, en este preciso segundo. En este momento. Very good, Yanni. Thank you. Fatima, help me with another example, please.
No se me fue el cómo. Okay, it's fine. Búscalo y ya te voy a volver a preguntar, ¿sí? Tranquila. Joshua, example, please. You are playing the guitar. Playing the guitar, very good. You are playing the guitar. Estás tocando la guitarra, very good. Playing, chicos, puede significar tocar. Cuando hablamos de instrumentos, es tocar el instrumento. Pero cuando es playing normal, es de jugar, ¿ok? Los verbos que estén aquí y no estén en la otra captura, me les van tomando fotitos, ¿sí? Teacher, y el verbo tocar, hay un verbo que se llama, touch. Que es tocar, ¿verdad? ¿Cuál? Touch. Touch. Ah, touch. Tocar. Play es de jugar. Y play puede ser de tocar un instrumento. Igual el verbo beber, ¿verdad? También se puede decir como tomar. Pero hay un no. verbo tomar. El verbo tomar tal cual de beber es drink. Pero tomar drink en inglés es de agarrar. No, pero cuando se hace la oración, por ejemplo, ahorita, you are playing the guitar. Tú estás tocando la guitarra. La gente, pues, podría asumir de que es touch, porque no es playing. Si o sea, se pueden confundir, pues. Depende. Porque por lo general, ya sabes que cuando te están diciendo playing, es de que te están tocando la guitarra porque están tocando el instrumento. Ok, no es tocarlo de literal. Una persona que te lo habla el inglés, te va a decir, si lo, es de solamente que lo está tocando, te va a decir touch, always. Pero ahí no hay tanta confusión, es de que ustedes aprendan el uso. Ok. Si vos a mí me decís, I'm touching the guitar, yo te lo voy a entender como que le estás tocando. Le estás poniendo la mano sobre la guitarra, por ejemplo, le estás agarrando. Pero si vos me decís, I'm playing the guitar, yo sé que te referís a que estás tocando el instrumento musical, estás generando música. Eso no, okay. No hay mayor confusión, no te preocupes. Y bueno, okay. En el caso de drink, me estabas diciendo, drink es tomar o beber. Pero tomar, como para nosotros en español decimos, estoy tomando agua, ¿verdad? Por eso está digo. Mal dicho. O sea, en nuestro español no es puro, recuerden, entonces tiene errores gramaticales. Entonces, take es de tomar, pero de agarrar. I'm taking something. I'm taking the bottle. Estoy agarrando la botella. But if I say, I'm drinking something, estoy tomándome. Entonces, ¿ok? Es de manejar bien los verbos y verlos desde un punto de vista del español correcto, ¿ok? Okay. Porque yes. Si a mí me venís a decir, I'm taking water, y te referís a tomar, está malo. Está malo con el inglés. Pero si yo digo, I'm taking water, y le hago así, agarrando el agua, si está no tomar, bien. Ahí está, correcto. Está bueno, sí. Okay. Pero si vos me decís, I'm taking water, y me haces así, está mal. Ok. Porque ahí sería bien. Drinking. Ok. Very okay. Good. Se me van a preparar, Fátima, dime. Ahora sí, ya hay el verbo, okay, es escribir lo que quería decir. Entonces sería, I am writing in this moment. Entonces, si así es. Very good, yeah. Estoy escribiendo en este momento. Very good. Chicos, ¿entendemos ahora cómo se utiliza y cómo se crean las oraciones? Yes. Nara y yes. Edwin, ¿sí? Yes. ¿Estamos comprendiendo? Yes, miss. Ok, thank you. Bien, chicos, entonces, como dicen de que ya comprendieron, les voy a dejar de compartir pantalla y ahorita vamos a hacer prácticas. Esta semana no les he puesto el screenshot, entonces ya les voy a volver a poner la presentación para que me le tomen captura si no le han tomado,
Y los ejercicios los vamos a hacer desde internet. Entonces, esos no están en la presentación, so please take a picture, ¿ok? Solo permítanme que voy a cerrar el WhatsApp. Permítanme que si no me van a ver ahí. Everyone is see. ¿Cómo? Everyone is see. Everyone wanna see. No, guys, I mean, créanme, no quieren ver mi WhatsApp, van a ver mis traumas de la universidad. Ok, chicos, bien, perfecto. Entonces, pueden ver la página de internet con los ejercicios, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, so we are going to do all of them together. Lo vamos a ir haciendo juntos. Acá tenemos que seleccionar la opción correcta. So, let's go. Who wants to give me number one, please? I am playing football. Very good. It's correct. Number two. You are playing tennis. Very good. Tennis. Let's check. Correct, guys. Very good. Number three, please. He's playing. Number four, video games. She is playing rugby. Let me see. Very good. Now, it is playing. Very good. Number six, right? Seven. You are playing the piano. Todos son playing. They are very good. Okay, guys, all of them together, all of them good. Very good job. Please take a screenshot and let me know when you're ready. Ready. Yeah. Ready? Okay, I'm going to put the other ones. Let me know when you're ready. Ready. Thank you, Joshua. Ready. Okay, bien, chicos. Entonces, ahora vamos a la siguiente ejercicio. Oh, perdón, antes de que pasemos. Acá puedes ver, Joshua, lo que te estaba diciendo. De que playing lo utilizan para jugar, para practicar un deporte, como para tocar algo, mira. Yes. Son usos diferentes. Aquí es el mejor ejemplo. Yes. Very good. Okay, guys, let's go with the next activity. Here we have to select the, let me see, the correct one. Acá están toda la lista de verbos, ¿sí? I am writing. I am writing. Next one. You are reading. Reading. Next one. He's drawing. Very good. Let's go with the next one. They are painting. Very good. Bien, chicos. Super bien. Next one. I am cooking. Very good. Let's go with the next one. This is difficult. They are working. Working. Very good. Next one. He's washing. Next one. She's speaking. Very good. She's speaking. Next one. Yes. He's laughing. Very good. Laughing. Very good. Laughing. Go with the next one. She's drinking. She's drinking.
Next one, pero me quiero ver, está, ok, ¿ya vieron el dibujo? Thinking. They are thinking. They are last one. You are eating? No. He's eating. He's eating. Very good, guys. So repeat after me, please. I'm writing. I'm writing. You are reading. You're reading. He is drawing. They are painting. They are painting. I'm cooking. They are working. He's washing. She's speaking. He's laughing. He is drinking. They are thinking. He is eating. Very good, chicos. ¿Entendemos el significado de estos verbos? Louding, what is the meaning? Yep. Louding es reírse. Sonreír. No, yes, es reírse. Also. Porque sonreír es smile, smiling. ¿Y risueño cómo se dice? Risueño. Ese traductor no lo usen. No lo usan ustedes. Smiling. Yes, smiling, ok. Smiling, yeah. Someone that is smiling. Chicos, vamos a ver si los tienen correctos. Your score is 100%. Very good. 100. Guys, take a screenshot and let me know when you're ready, please. I'm ready. Thank you. Ready. The other ones. Ready. Ready with everything? Ready. Ready. Good. And thank you for sending the screenshot. I'm checking here. Let me see. Okay, guys. Solo voy a contestar un mensajito que esto sí es importante. Quickly. Yeah, quickly. I know. It's fine. You know, was my boss. Era mi jefe. Was my boss. Y era una alumna que no se va a poder conectar porque aparentemente hay todos en migraña. Tell you and your boss and we want you. I spoke with them. I spoke with him today, I guess. Yesterday. And I told him, right, that you wanted to know how to get me. But I think that I'm gonna... Voy a leerles el mensaje. Le voy a leer el mensaje para que me... Para Thanks. Que... Somos metiches. As your teacher. Let me see. Voy a buscar curso, tal vez acá. Ah, permitan, módulo. Ay, que quiero ver. Ok, posiblemente sí, tratamos que... voy a leer el mío. Fíjese que los alumnos me están preguntando si hay manera de que yo les dé el siguiente nivel o de pedirme como maestra para el próximo nivel. Entonces no sé cuál sería la contestación para ellos. Posiblemente sí, tratamos de que sean al menos 3 módulos por cada facilitador. Pero no le doy garantía de que queden todos los participantes en el mismo grupo para los siguientes niveles. Pero sí existe la posibilidad y esperamos y trabajamos para que así sea. O sea que va a estar 3 meses con nosotros. It's a possibility, but they are not sure because, I mean, nosotros, o sea, tienen la demanda, ¿verdad?, de los chicos. Entonces, si ellos evalúan que es mejor que yo me quede con principiante módulo 1, y no seguir, pues ellos van a evaluar, ¿verdad? Depende de cómo vean mi desempeño acá. Pero pues si ellos ven y ustedes me piden y todo, pues imagino que ellos van a tratar de que yo continúe con ustedes hasta terminarles de dar principiantes y ya pues ustedes después se van con otro profesor. Volamos. Y vuelan. Y se marchó. Y se marchó y lo voy a ver cuando me digan passive voice, reporting your speech, me van a decir los 10 tiempos gramaticales. Ahí van a volar mis niños. Y vamos a tener 2 carros.
and you're going to have two cars like Joshua, o van a poder pagar el gimnasio como Joshua, o van a comprarse McDonald's como Natalie. Oh, y tomar café como Mauricio. Y tomar café como Mauricio. Mira, niño, yo con agüita del chorro estoy. Y Mauricio, I'm taking my coffee. He's taking his coffee. He's drinking. I'm taking my favorite coffee. He's drinking the coffee. Yo ya me voy a decir, mira lo que acabo de decir. No drinking. I take the coffee. You're taking the coffee. Yeah. Very good. Yeah. Bien, chicos, ¿cómo sentimos el tema? Cuéntenme, ¿cómo sentimos la práctica? No es tan complicada, bueno, mi punto de vista, ¿verdad? Solo es de entender que es tiempo presente. Y solo se tienen que acordar que es el tiempo que están haciendo ahorita en este segundo. Es lo único de lo que se tienen que acordar. Les voy a enseñar ahorita una lista de verbos, pero se los quiero enseñar en infinitivo. Porque se los va a tirar conjugado y es lo que no quiero que lo vean. Ok, les voy a compartir pantalla y los voy a pegar aquí en la presentación. Ni modo. Permítanme, les voy a crear una. Diapositiva. Ok, vamos a pegar esto sobre esto, ni modo. Solo para fines de estos ahorita. Les voy a enseñar todos los verbos que espero que manejen. Para la última semana, les voy a hacer un examen. Yo se lo voy a hacer. Y les voy a preguntar 25 verbos. 25. La última semana es mañana. No, la última semana de todo el curso. Ok. O sea, el último jueves de la cuarta semana. Yo les voy a mandar una lista de verbos que van a tener que dominar. Por ejemplo, agree, manage, appear, need, arrange, neglect, ask, offer, begin, plan, can be, prefer, can stand, prepare, care, fail, treat, and forget, try, get, woe, happen, wait, hate, want, hesitate, wish, hope, would like, intend, yearn, learn, learn, blah, blah, blah. All of them, right? Solo aquí creo que hay más de 25 verbos, solo en esta diapositiva. Aquí hay verbos que hasta yo les digo no sé qué significan, porque no les voy a mentir. Pero para que se hagan un ejemplo, cuando quieran buscar verbos, me los van a buscar así. Verbs in base form or followed by infinitives. Así me los van a buscar. Follow. Voy a buscar acá en internet. Verbs base form. Is follow with or with? Follow with. Quiero ver si aquí me salen mis niños, permítanme. Es que vaya, miren, les voy a explicar. Cuando ustedes busquen la lista de verbos, se los va a tirar conjugado, porque en realidad les va a enseñar de un solo cómo tirar presente, pasado y futuro, ¿verdad? Y past participle y todo. Entonces, yo eso es lo que no quiero que vean. Entonces, quiero que solo vean el verbo tal cual. Entonces, hoy en la noche, quiero ver. Hoy en la noche, no. En Semana Santa le pueden mandar eso, porque mañana tengo algo súper importante, so I can't. Pero le voy a mandar una lista de verbos, así en PDF, y para la última semana yo les hago un examen. I'm going to make exam for you. Lo que vamos a hacer esa semana para que se me vayan preparando es, yo les voy a decir un verbo y ustedes me lo van a imitar, o les voy a decir, ok, imítenme tal verbo, o sea, o ustedes van a imitar el verbo y yo se los tengo que adivinar, ¿ok? Mimic, yeah, like mimic, because lo que dijo Joshua, hay verbos que van a ver que tienen dos contextos. Entonces yo, por ejemplo, si les hago así y me dicen taking or take, está malo. Y yo se los pongo malo, ¿ok? Van a ser 25 verbos así de mímica y de esos 25 voy a agarrar 10 como traducción, ¿ok? Aparte, esos 10 de traducción se los voy a hacer la otra semana. Esos 10 de traducción son del 1 al 10, el que se vaya equivocando va perdiendo nota, ¿ok? Hasta llegar del 10 o así. I'm going to do it like that because I really want you to learn the verbs, ¿ok? No me quiero sonar estricta, pero quiero que se empiecen a aprender los verbos, ¿sí? Porque son bastante. Sea estricta. I'm going to be a little bit strict, ¿ok? Mauricio, tell me, please. Mi consulta es la siguiente. Hay una oración en inglés que se llama, que es, can, puedo. Pero, ¿cómo se pronuncia? No puedo. Porque suenan casi iguales.
Can't, mi consejo es que cuando lo pronuncias como no puedo, hagas el sonido de la T bien fuerte. Can't. Ah, ok. O sea, el sonido es el único que cambia. A si la, yo digo puedo, manera, sería... Pero te voy a enseñar. Al momento de escribirlo, por ejemplo, can, así normal, hecho, es puedo, ¿verdad? Pero can't lo escribís así, solo que se le pone el apóstrofe. Okay. Entonces, si ves, lo único que le vas a hacer es el sonido de la T, can't. Okay. Okay. Chicos, ¿algún otro verbo que quieran saber ahorita? Tenemos 5 minutitos todavía. ¿O verbos de los que vimos hoy que no les han quedado claros? El get. Get es tener. Tener de... Obtener también. Obtener algo. Tener o obtener. Pero yo a veces veo que lo mezclan con get up o get down. Esos son conjugados porque el get te sirve de auxiliar en esos casos. Pero el verbo en ese get, caso sería auxiliar. Get es obtener. Obtener algo. For example, I'm getting pizza for the dinner. Uy, Mauricio, te voy a silenciar un ratito. I'm getting pupusas for my dinner. Estoy obteniendo pupusas para la cena. O estoy teniendo pupusas para la cena, for example. Podríamos decirlo de esa manera. ¿Cómo podrías okay. decir get up? Que este get up no tiene nada que ver con obtener. Este es levantarse. ¿Y por qué se dice get up? Porque get up es levantarse. Pero wake up es despertarse. O sea que get up es como un, ¿cómo le dicen? Algo ya establecido. Get sí. up. Para hay decirte unos que levantar. Hay uno que, por ejemplo, es get out, que es salir. Entonces, ajá, el get out. No es porque esté haciendo algo diferente. Solamente está ya establecido así, así se llama el verbo. No le puedes okay. cambiar. Entonces, esos son como, por ejemplo, cuando haces una acción, en inglés, como en cualquier idioma, se llaman verbos de movimiento. Oh, so, it's the okay. same thing. Entonces, por eso la mayoría de verbos de movimiento tienen el get antes o tienen otro verbo antes de su verbo. Luego van a aprender ustedes en intermedio, van a aprender verbos conjugados, verbos complementarios, van a aprender a formar un solo verbo como de 3 verbos, van a aprender sufijos y prefijos, pero ahorita no se compliquen. O sea, ahorita no le traten de buscar como 5 patas al gato cuando no las tienen. My advice for you is try to memorize the verbs that we already have, okay? For example, okay. normal verbs, talking, or, bueno, se lo voy a poner en base form, okay? Porque ahí se le agrega el ing, pero por ejemplo, talk, hablar. Speak también es hablar. Ah, talk. Talk, I'm talking, right? Y, now I'm talking. ¿Y esos cuándo se utilizan? O sea, ¿el ¿en base qué form? Momento? No, ¿en qué momento voy a utilizar el speak o en qué momento voy a utilizar el talk? Son sinónimos. Ah, it's okay. The same thing. You don't make puedo any utilizarlos difference. Para cualquier oración, entonces. Yeah, cualquiera. Por lo general utilizamos talk cuando estamos hablando con alguien. Okay. Directamente. Because I'm talking, estoy hablando con alguien. Pero cuando es speak, por lo general utilizamos como estoy hablando, pero hablándole a algo en general. Generalizando, okay. Porque talk a veces se usa como conversación, right? Es como son más diferentes, personal. Como les digo, pero ustedes se los tienen que memorizar. Es la única manera en que se los aprendan. Yeah. Okay. So it's are a lot, guys. Eso sí no les voy a mentir. O sea, por eso les dije como ahora sí quería que estuvieran por este tipo de mini preguntitas que les iban a surgir. Porque aún con el ing van a haber verbos que no los van a poder pasar a ing. Entonces van a usar un relajo y se van a complicar la vida. Créanme, pero por eso ahorita les estoy enseñando la parte bonita, right? La parte bonita. Chicos, ¿cómo sentimos el tema? ¿Sentimos que estamos entendiendo? ¿Sentimos que vamos bien? ¿Vamos mal? Fátima, Natalie, Edwin, Mauricio. Sé que José ya me lo captó. Pero sí quiero saber cómo están los demás. Sí, 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 todo entendido. Sí, 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 entiendo. Sí, igual, entiendo. Ok, sí, Natalie. Creo que era más difícil. Perdón, Natalie. Sorry. Dale, Natalie, dime. No, 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 todo bien, todo lo entiendo, perfecto. Ok, very good. Jenny, no tengo dime. Duda.
Sí, no, gracias. Creo que ese es algo que yo le tengo temores a la gramática en inglés, porque sé que es lo más difícil, pero como dice Josué, se siente más fácil el uso del ING que la clase de lunes. Creo que en el lunes no estuvo Josué, donde hacía, cuando convertí, ah, no, no, sí, sí estuvo, que Estaba. convertía unas. Exacto, entonces creo en lo personal de esta semana creo que esa es la parte que más que me ha costado, ¿verdad? Incluso Sí. le preguntaba ahí en el chat si ya estaba el video de la clase para volverlo a ver, porque comparado a esta clase, siento que ese es un poco más difícil Los tener. possessive adjective Exacto, y los possessive y los pronouns. pronombres, exacto. Okay, hagamos algo, si quieren entonces. Mañana voy a ver qué tema les voy a dar mañana, permítanme. Present continuous, yes, no questions. Ok, va. El Les voy a hacer tema dos ese es un poco opciones. confuso. Les voy a hacer dos opciones. Ustedes me dicen. Mañana tenemos que ver weather and seasons around the world. Tenemos que ver las estaciones y el clima en el mundo. Entonces, es una parte de vocabulario. Y les tengo que dar otro tema que son las interrogativas con esto. ¿Qué prefieren? Las interrogativas están como en la plataforma. Les mando videos explicativos de las interrogativas y les doy un review de lo que vimos el lunes, de ese tema que les costó. O les trato de sacar todo mañana, aunque nos toque pesado. Ustedes mandan. Mejor el review, más sería un poquito más sería mejor porque como todavía estamos en cómo hacerlo, cómo decirlo, cómo entenderlo. Y Okay. las interrogativas, pues si tenemos preguntas, creo que se las vamos a hacer en el chat. Sí. Okay. Ustedes mandan, ustedes díganme. ¿Los demás qué piensan? De acuerdo con José. Estoy de acuerdo. Perdón, Va. perdón. Sí, chivísimo. No, qué chivísimo entonces, ya. Ok, lo que voy a hacer es que les voy a mandar videos de las interrogativas y el lunes algunos van a estar conmigo. Entonces el lunes que algunos estén conmigo o los que quieran estar, traten de hacer el tiempecito el lunes. Si pueden los que no están en ese grupo, ¿a qué horas les había dicho que era, niños? ¿Se acuerdan? La Era de mayoría puso de 8 a 9. 8 a 9. Ok, Natalie, yo sé que tú no estás en ese grupo. Fátima, creo que tú tampoco estás, ¿verdad? En ese grupo de conversación. No, y Edwin, sé que tampoco estás en ese grupo. Los otros tres, yo sé que sí están. Si pueden hacer el esfuerzo, métanse a ese día y ese día yo les doy un repaso extra. ¿Ok? De esas interrogativas, si pueden. Lunes de 8 a 9. Lunes de 8 a 9. ¿Cómo están ustedes de tiempo? ¿Pueden? Sí, al grupo va a mandar el Lo voy a link. meter a ese grupo de conversación Ah, y okay. ahí lo voy a mandar todo porque esa parte del programa, ¿ok? Chicos, Mire, entonces. y no puede ser más de 1 hora. It can be, I mean, en el lunes. Espérame, ¿cómo estoy el lunes? Espérame, es que no sé si el lunes voy a. No, 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 después, ok. Lo puedo hacer, pero de 8 en adelante. Antes sí no puedo porque tengo que. Es el único día que voy a ir a cenar. Así de. Entonces. Burger King. Voy a cenar, no, con mis amigas. No. Voy a ir a Tacos. ver a mis amigas ese día. McDonald's, ya, voy a pedir Amigas McDonald's. le llaman ahora. Cállense mañana. Miren, este fin de lo tengo tan horrible en mis niños como no se imaginan. Ya lo puedo chismear otro día, ¿ok? But anyways, guys, ¿dudas o preguntas? Porque sí, ya tengo que entrar con el otro grupo. Clear. No, teacher, clear. Thank you. Okay, Clear. perfect. So, Clear, thank you. today you don't have homework. I'm going to see you tomorrow, guys, and take care. Cualquier cosita, los que siempre me escriben, escríbanme, chismeamos más noche. Les cuento qué tengo que hacer a los que les interesa, les chismeo. Y nos vemos mañana. Okay, guys, see you tomorrow. Bye bye, take See care. you tomorrow, Okay, see you classmate. tomorrow. Evening. Good evening. Good evening.